Hola, hola, ¿cómo están? Hola, qué gusto que nos acompañen, amigas, amigos, una semana más de Living Room Sessions con Lisa. Muchísimas gracias a Yo Amo los Zapatos, gracias a Live and Happy Shows y Talento, y por supuesto, y por sobre todas las cosas, gracias a todos ustedes que cada semana se conectan con nosotros con tan buena onda, tan buena disposición. Y pues estamos listos para una entrevista más. También ahí me cuentan qué les parece mi nuevo look. Que después de toda una vida rubia, natural y de farmacia, chequen lo que hicimos. Ya me contarán qué les parece. Bueno. Ya tenemos en salita de espera a una persona que ustedes admiran un montón. Yo hace tiempo no lo veía, pero lo admiro también y le tengo mucho cariño. Así que démosle la bienvenida a Mario Sandoval, mejor conocido como el Cejas. El Cejas Cejas, para ¿cómo los estás? cuates. Luego la gente ya no sabe ni cómo me llamo, si soy Mario, si soy el Cejas, si soy Sandoval, o hay gente que todavía me grita, mira, Lu. Y yo, no me llamo Lu. No, soy Exacto. Sandoval. Pero me pueden ¿Y tú decir qué como quieran. prefieres? ¿Qué prefieres? Que me digan mi amor. Te digan apachurro, papacito. Apachurro. No, como sea, volteo. Me puedes gritar idiota y volteo también, no pasa nada. Bueno, quiero pensar que te hablan con mucho más cariño porque Con te lo mucho has más, sí. ganado, te lo has ganado. Y como tú no tienes preferencia, pues igual y en esta charla en la que estamos muy a gusto, yo en casa, creo que tú estás en tu estudio, ¿cierto? Sí, es correcto. Así que en esta charla nos iremos por Cejas, Mario, ¡Ey, Sandoval! Lo que tú Amigo, quieras, tú, sí, lo que tú brother. quieras. Ya me puedes hacer lo mismo, no te preocupes. Exactamente, ¿no? Y estoy feliz de estar contigo platicando. Hace mucho que no conectábamos en esta industria que es una montaña rusa donde la gente va y viene, donde la gente se conecta, se ven en programas. Ha cambiado tanto en la industria lo que es la televisión, la radio, la revista, los periódicos, ahora todo lo digital, que pues ahora como que hemos perdido contacto muchos, pero estamos tomándolo de una u otra manera, de esta forma digital que se me hace tan interesante y tan bonita, porque no perdemos contacto. Digo, me encantaría estar sentado contigo, darte un abrazo, que te debo millones Sí. de abrazos, pero estamos online y eso es lo divertido. Y de hecho sé que tú has tenido oportunidad de conectarte con tus seguidores también a través de tu canal de YouTube, ¿no? Estuviste haciendo como sesiones diarias. ¿Cómo fue eso? Platícanos. Cuando empezó todo lo del coronavirus, bueno, pues la gente empezó a dar conciertos en vivo y está increíble, ¿no? Pero nunca va a ser, bueno, en mi opinión, para no hacer debate, los Sí. conciertos en vivo son buenos. De hecho, voy a hacer uno para que estén pendientes en mis redes sociales, es el 16 de julio, pero ya Uy, hablaremos buenísimo. después de eso. Siempre se va a extrañar, pero también nosotros extrañamos tocar, extrañamos cantar, extrañamos estar con el contacto con el público. Y los verdaderos fans, los verdaderos fieles a la música que tú haces, quieren estar cerca de ti de alguna u otra manera. Sí, Entonces sí. me puse a pensar, ¿qué es lo que yo puedo hacer para que la gente se conecte conmigo y darles un plus, darles algo más en esta etapa de quedarnos encerrados y quedarnos en nuestra casa por todo lo que ya sabemos que está pasando, ¿no? Sí. Y creo que en esta larga trayectoria de carrera, ya 17 años de carrera con 6 discos, nunca se han contado bien las historias de viva voz, porque se puede dar una entrevista, las entrevistas hay tiempo limitado y no puedes contar cómo, no te puedes dejar ir, ¿no? Sí, Y sí, sí. yo elegí hacer un Sandoval Live, meterme en todas mis cuentas, transmitir en vivo todos los días a las 8 de la noche y elegir una canción de mi disco, una canción que ustedes conocen, a lo mejor una que no conocen, y explicar cómo se compuso, a quién se le compuso, platicar la historia de fondo detrás, en qué año, a qué sabía, a qué olía, a qué toda la canción, y después montar dentro de mi pantalla el estudio de grabación para poder hacer como un mini demo rápido de no más de media hora, tocando todos los instrumentos y recreando la canción otra vez, y al final la escuchábamos y estábamos en contacto con los fans. Fue algo muy interesante. Wow. Fue muy interesante, pero sabes que también que hay mucho tráfico de internet en estos momentos en casa. Hay muchas opciones, pero lo más divertido de esto es que todo se queda grabado. Entonces, si no estuviste en esos más de 30 días que estuve transmitiendo, te puedes meter en mis canales, suscríbete a mis redes, Sandoval Oficial en YouTube, Sandoval Música en Facebook, y vas a encontrar todas las repeticiones ahí mismo. Padrísimo. ¿Y cómo fue para ti el revivir
junto con el público que estaba contigo en vivo o viéndolo después, como bien lo dices, revivir cada una de esas composiciones que hiciste a lo largo de una carrera. Digo, estás bien chavo, estamos bien chavos, pero ya llevas un buen componiendo, ¿no? Desde los 6 Sí. años. Entonces, ¿cómo fue para ti el revivir cada uno de esos temas? Pues es diferente porque cada generación necesita un ídolo y necesita un sonido musical, ¿no? Sí. Y yo soy de una generación romántica y la forma de componer en la que yo me crié, vaya, es muy diferente a la forma de componer de ahorita. Vaya, lo más importante es la melodía, es el talento, los cambios de los tonos, cómo llevarlo y la letra. Y mi música comparada a la que está en los 40 primeros lugares de este momento, no tiene nada que ver. Entonces, se vale y está padre, siempre hay que darle espacio a nuevos sonidos, nuevas generaciones. Así va a ser, así va a pasar y va a pasar siempre. Pero es bonito como poderles compartir de dónde viene el origen de una canción, una composición y demostrarles cómo es mi forma de componer y las de muchos de mi generación. Sí, porque aparte, digo, el 100% de tus temas, me parece que lo hemos platicado y lo has comentado ya muchas veces, son cosas que te han pasado a ti, ¿no? O sea, no, es decir, no compones por encargo, ¿cierto? No. Sí. De hecho, bueno, tengo más carrera como compositor firmado sí. que de cantante. Son 20 sí. años ya como compositor. Pero yo siempre me prometí en mi nube, que también uno tiene que aprender a abrirse y a entender que hay cambios en absolutamente todo. La mayoría de las canciones, de los libros, de las películas, de las novelas, pinturas, se crean en el momento de la adolescencia. El momento de la adolescencia es cuando tienes la sensibilidad más a flor de piel, cuando te enamoras, cuando futureas, cuando tienes esa inocencia, cuando tienes toda esa parte que te mueve las fibras y que no tienes tantas responsabilidades. Todo esto te lo digo porque ya después creces y ya haces canciones sobre encargo porque pues ya tienes más experiencia, más sabiduría y es lo que quieres compartir. Pero en esa época, pues, yo si me pasaba algo, salía con una niña, me mandaba a volar, me ponía el cuerno, lo que fuera, era una canción. O sea, hay tres tipos de canciones en las que yo hago, ¿no? Que es la en la que conoces y tienes la aspiración de lo que podría ser y que hablas en la canción de lo que tú harías porque esa persona te quisiera. Después está el otro pico del triángulo, que es cuando la persona ya eres correspondido y hablas de lo puro y lo bonito que es el amor dentro de esa canción. Y el último pico es cuando hay una decepción o cuando termina la canción. Entonces, eso es más o menos como de por donde me voy. Y nunca quise hacer canciones sobre encargo. Muchos amigos, compañeros, artistas me pedían canciones y me decían, te voy a contar una historia de mi vida que seguramente la harás canción. Y yo le decía, es que si yo no las vivo, no puedo hacer canción. Pero yo me estaba cerrando las puertas a que no podía componer porque me salía muy bien contar mis propias historias porque estaba viviendo muchísimo. Ahora que estoy en una parte de mi vida más tranquilo, creo que ya me puedes tú contar tu propia historia y ya la puedo llevar a otro lugar y hacerlo canción. Entonces, estoy en un momento y en una etapa de mi carrera en la que yo ya coseché éxitos, yo ya tengo canciones por las cuales la gente va a pagar un boleto para ir a verme y que va a cantar. Sí. Es muy difícil para un artista con tantos años de trayectoria volver a colocar un tema nuevo y que pueda llegar a los primeros lugares de popularidad. Sí. Es difícil, ¿por qué? Porque siempre hay que abrirle espacio a los nuevos artistas. Pero siempre va a haber algo que pueda pasar. Conozco miles de artistas con muchos años, con mucha trayectoria, que la han vuelto a pegar. Pero mi prioridad ahora va a ser componer para otros artistas. Ay, buenísimo. Y tú eres un romántico muy empedernido. La verdad es que yo así ubico, pues, la gran mayoría de tus canciones, ¿no? Todas son, como dices, de amor, de desamor, de todo lo que nos sucede cuando nos clavamos. Y creo que es uno de los temas más lindos y que además se presta para tanta inspiración, ¿no? De hecho, estaba leyendo y me atacaba de la risa que cuando estabas en la escuela, creo que en la prepa, la universidad, te pedían tus cuates que les ayudaras a escribir como poemas para las chavas que les gustaban. ¿Cómo sí. era eso? Platícanos. Eso era buenísimo. En secundaria llegaban mis compañeros y me decían, oye, me gusta tal niña, por favor, hazme un poema. Y pues, haz de cuenta, yo cobraba por poemas. Entonces, les escribió un poema y todas caían rendidas por eso. ¿Sabes? Estábamos
Esa era una generación muy romántica. Nos enseñaban a llevar serenata, a abrir la puerta, a tener detalles, a llevar una flor. Y nosotros somos de una generación, ¿cómo lo digo? Reprimida sexualmente, completamente. Era un tema tabú, era un tema con mucha censura, era un tema religiosamente prohibido, ¿me entiendes? O sea, todo eso. Y crecimos reprimidos sexualmente. Y esta generación está violentamente sexualizada. Entonces, yo no digo que esté bien o que esté mal, simplemente que si hubiéramos encontrado un equilibrio estas dos generaciones, hubiera estado espectacular. Oye, Y ¿y ese entonces podrías hablar tema más. sexual cómo impacta a la hora de componer una canción romántica? Porque obviamente una cosa no necesariamente va ligada a la otra. O sea, podemos estar hablando de sexo sin romance, ¿no? Entonces, ¿hay alguna diferencia en lo que componías tú en ese entonces, en esa generación de la que hablas de una sexualidad más reprimida, a la que podrías componer hoy en la noche? Pues es que yo no conozco otra forma. O sea, yo no quiero sonar adulto y decir que, oh Dios mío, la música de hoy es una porquería. No es una porquería. Ningún género musical es una porquería. Ningún artista es un patán. Nadie hace las cosas mal. Creo que no le están haciendo daño a nadie. Simplemente que esta generación se ha liberado porque ya no hay censura. Y al final de cuentas, el sexo es una cosa que todos queremos. Lo que pasa es que nos metieron que moralmente era mal y que unos podían, otros no podían, que si hacías esto o no lo hacías, te convertías en tal persona. Y eso es lo que está mal. Digo, al final de cuentas, si tú creces con las reglas de tu casa, siempre la mitad de la educación viene de tu casa, en mi opinión, no, no lo generalizo, obviamente, y la otra mitad está en lo que tú ves en la escuela, en la calle, en la tele, en la música que escuchas. Y la música y los artistas de hoy, no hablo de la mayoría, obviamente, jamás puedo decir de que no puedo generalizar, vaya, pero te están invitando mucho a un tema sexual, ¿entiendes? Y la gente lo está tomando como Biblia, la gente lo está tomando como esa. Y qué bueno, ámense, gócense, conozcan su sensualidad, conozcan qué les gusta y qué no les gusta, cuídense, aprendan las reglas del juego. Es un juego, a final de cuentas, aprendan las reglas, juéguenlas bien, sepan qué consecuencias, porque no lo vas a cambiar, está allá afuera. Pero si me preguntas que si yo puedo componer algo así, a mí me cuesta poner una canción, hacer el amor. Me cuesta trabajo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque yo busco más el futureo y todo eso, pero no sé, a lo mejor por ahí me sale alguna canción vulgarcita. Vulgarcita. De No, o hecho, sea. tú, adelante, adelante. No, no, o sea, de que a lo mejor una canción donde te invite ese romance, o a lo mejor puedo hacer una canción que sea digna para tener relaciones sexuales, ¿entiendes? Por, o sea, muchos calladitos tenemos ahora nuestra playlist para hacer el amor. Entonces, ¿por qué no? Pues se vale, es parte de la vida. Así como comes, como vas al baño, también necesitas despeinar el cuerpo. Pero era un tema tabú, no lo podías decir en una televisión al aire, no lo podías decir en una entrevista en radio. ¿Por qué? Porque no, o sea, prohibido. O sea, libérate, pero no te vayas a un extremo. Es lo que yo quiero decir. Y a ver cómo le hago, pero seguramente me va a salir algo sexoso, pero romántico. Ay, pero nos avisas para estar bien requete pendientes, por favor, cejas. Claro. Fíjate que a mí la música afroamericana se me hace muy cachonda, se me hace que tienen un como swag muy cool, ¿no? Para hacer el amor. Bueno, ay, qué cosa. Vamos a cambiar el tema. Bueno. No, no, no. Tú déjate ir. Oye, tú eres muy decente, entonces yo sé por dónde va este tema de los géneros que escuchamos hoy en día y yo no tengo ningún problema en decirlo. Yo creo que los temas más urbanos, o sea, los géneros más urbanos con los que tú y yo no crecimos, o sea, yo recuerdo en nuestros tiempos de escuchar en español a Timbiriche y a Parchís bien de niños, ¿no? Y de pronto pop estadounidense o inglés, ¿no? Y estos géneros rock, padrísimo. No nos tocaba escuchar algo como un reggaetón o como un Latin hip hop o un, ¿qué es? Como champeta urbana y todo esto. No nos tocaba, no nos tocaba. Nuestra canción sexual fue Lambada de Kaoma, ¿te acuerdas? Sí. Y Era porque prohibido, la no nos dejaban ver el coreografía video. era así como de Eso era nuestra escena musical sexual, imagínate. Oye, y pensar que tú y yo nos vimos en Brasil. Nos vimos en Brasil. Oye, eso se me hace loquísimo que hayamos coincidido en un lugar pues tan lejano
Y estábamos en un, en un restaurante o en un bar o no sé qué, y te daba yo como tips turísticos. Sí, y gracias porque lo recuerdo, hice todo al pie de la letra y la pasaba muy bien. Yo Qué fui a cantar a bueno. Brasil en la época de la telenovela de Rebelde, que fue Sí. cuando colocamos una canción de tema incidental en la novela y la canción se volvió número uno en Brasil y llegamos allá como grandes ídolos. Y fue una de las experiencias más bonitas cantar en Brasil. Lo que pasa es que fue más por la novela que tanto por la euforia del artista. Ya Sí, después sí, no sí. hubo continuidad, no es nuestra lengua, pero nos hubiera encantado haber seguido yendo a Brasil. ¿Qué canción fue esa? Por Besarte, de Lu. Ay, bueno, es que esa canción yo creo que es de las más lindas que has hecho, ¿eh? Sí, O sea, fue en una canción serio. muy, muy buena, que pegó muchísimo. Sí. Estuvo en los primeros lugares y pues gracias a esa canción estamos en donde estamos. De hecho, recibió reconocimientos esa Todos. canción en sí, Sí. ¿verdad? Todos los del mundo como la Sí. rola más tocada y demás. Nos ayudó mucho la telenovela, porque Sí. cada que se daban un beso salía la canción como tema incidental y fue la novela que rompió récords. Y creo que el último disco de Diamante que se vendió en México fue el de RBD. ¿En Imagínate. serio? Sí, como disco ¿En físico. serio? Sí. Es que eran otros tiempos. Imagínate, el Otros tiempos. programa infantil que yo conduje, TVO, y que grabamos tres discos. Tuvimos disco de oro. Y Yo me yo acuerdo. reconozco aquí, Yo frente a crecí. no sé Yo crecí cuántas con personas TVO. tenemos, puedo reconocer que no soy cantante. O sea, definitivamente no es como mi fortaleza. Y llegamos Te a disco de oro. veo. Te quiero, Tarara, te no. veo y Yo era sonrío. fan. ¿Quién no soñó con tener una novia TVita? Las TVitas eran el sex symbol del tiempo, del momento. ¿Quién Y fíjate, el tenía productor, sí, oye, con media chorcito? nylon de fuera. Es que además el Maravilloso. productor decía algo que me parecía muy interesante, que decía que era el sexo blanco. Y yo, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Me dices que para los niños chiquitos, ustedes están vestidas de shorts, que es la misma ropa que se pone un niño para salir a jugar al parque, ¿cierto? O para brincar en un Claro, charco. Pero para totalmente. el papá, o para el tío, es como diciendo, vamos a ver a las nenorras con sus hot pants, ¿no? Claro, era un programa porno, no te creas, no, ¿Qué pero pasó? ¿Qué no, pasó? no, 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 pero pues Sí. vaya, yo veía las TVitas y yo tenía mis Sí. favoritas, yo sabía cuáles, Sí. metías. ¿Quién no estuvo Sí. enamorado de ti, de Gaby? ¿Quién no? Ay, fue una época tan linda y me encanta luego conversar con gente que es contemporánea porque así como que, ay, ¿tú te acuerdas cuando? Es súper lindo. Oye, pero volviendo a lo de los temas estos urbanos, ¿en algún momento te sentiste como, no sé si la palabra sea obligado o en la necesidad de subirte a ese barco de esos géneros para poder seguir marchando hacia adelante o pudiste decir, no, es que no es mi onda y por allá no va? Es una gran pregunta y tiene muchas respuestas. Voy a tratar de respondértela la más breve posible. Fíjate, a partir del 2015 cambió la Sí. industria por completo. Desde el cambio del CD a lo digital, de que Spotify Sí. ya fuera una herramienta más fuerte, que YouTube fuera la herramienta principal para escuchar música, ¿no? De forma gratuita, ¿no? Y empezaron a caer se empezó a diversificar. ¿Cómo lo explico yo? Antes se nos decía, se nos dictaba qué íbamos a ver, qué íbamos a leer y qué íbamos a escuchar. O sea, como los libros que leo de la industria de la música, las compañías de discos eran como ir a un antro y el cadenero que decía tú sí y tú no, y el que entraba el que se la Sí, pasaba bien. Hoy hay sí, una sí, libertad sí. muy grande de decidir quién va a ser artista y quién no. Hoy cualquiera puede despertarse y va a decir, hoy voy a ser artista, abres un Instagram y decides, voy a ser cantante o voy a grabar una canción literal en el iPhone y grabas en GarageBand y lo subes a Spotify. Y si eres una persona que tiene buen engagement, va a pegar la canción. O sea, todo ha cambiado. Y a partir del 2015 que entraron los géneros como los DJs, que entraron con toda la fuerza, los festivales de música electrónica, y todo el mundo quería hacer música electrónica. Entró esta generación de hipsters, ¿me entiendes? Que era como un rock, pero no era rock, era como raro, no sé, y todo el mundo quería hacer música hipster. Y luego entra lo urbano y entra con todo y es el género que más ha quedado de moda, ¿no? Yo me acuerdo que las niñas que hoy escuchan reggaetón no pueden escuchar a The Killers y los que escuchan a The Killers no pueden escuchar reggaetón y se vuelven como si le fueras a las Chivas o a la América o los Pumas, Sí, ¿no? O sí, 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 sea, te sí, da sí, sí. igual, no, pero no es lo que a ti te acomode. Yo creo que la música son colores, la música se divide en géneros, no en artistas, se divide en lo que a ti te haga sentir. A mí me gusta la música que me ponga la piel chinita, no me importa si es a ver, a mí el mariachi no me gusta, escuché una canción de Vanessa Martín en versión mariachi y dije, ¿qué es esto? Y toda la canción piel chinita. Si me preguntas que si yo me vi forzado, claro,
y lo pensé muchísimo en hacer una canción de antro, tipo electrónica. Hasta la hice, pero nunca salió. Hice algunos experimentos en algunos discos, pero no para llamarme un DJ, ¿no? Hacer música hipster, pues podría más, porque es más con música tocada. Yo vengo de una generación donde la música la hacíamos con instrumentos. Las bandas Sí, eran bandas, batería, bajo, guitarra y cierto, vocalista. claro. Hoy las bandas son laptops, entonces ha cambiado todo. Y ahora con lo urbano te sientes obligado. Ahora, aquí es la parte más importante de la pregunta. Todo mundo se te acerca allá afuera y te dice, ¿por qué no te haces reggaetonero? Ahí está la lana. Y le digo, ¿por qué no te dedicas a tener una empresa de teléfonos? Ahí está la lana. ¿No? No va por ahí. Hay elegidos, hay mercadotecnia, hay inversionistas. Al final de cuentas somos un producto. Para que un artista funcione, en mi forma de verlo, es otro triángulo. Artista, que es el producto. Disquera, que es el banco, el inversionista. Y el otro punto es el manager, director de ventas. Si los tres están alineados, va a funcionar. Necesitas un buen producto, que alguien lo pueda vender bien y que alguien le meta el dinero a la publicidad y a la distribución de todo esto. Me dicen, es que ve a Luis Fonsi con Despacito. Él sí la hizo y él era baladista. Pero la inyección que tenía Luis Fonsi era Sí, gigantesca. Entonces, claro. si me preguntas que si yo me sentí obligado, súper obligado, súper obligado. Y yo no lo quería hacer y sentía que estaba mal, porque yo veo a Jorge Drexler, veo a miles de artistas que la están haciendo, Natalia Lafourcade, que no Claro. tienen que hacer reggaetón y la están pegando, pero tienen esos tres puntos bien acomodados. A mí estos puntos me han fallado mucho porque han estado distorsionados, pero es otra historia. La cosa es que sí saqué una canción urbana, pero se rompieron todos mis esquemas de cómo tenía que hacer yo la música. Porque, número uno, no compuse la canción cuando yo soy el compositor de todas mis canciones y creo que yo no estoy en esta industria por bonito, estoy por talento y estoy por compositor. Y al momento de yo cantar una canción mía, no tenía cómo defenderla. No toqué nada en la canción porque no había instrumentación que yo pudiera hacerla, no la produje, no la mezclé y hasta bailo en el video. Entonces, O sea, lo no es tu hice, onda, no eres tú, no es lo mío, no no es eres lo tú, mío. sí. Y la canción le fue bien, hubo inyección en la canción, pero al Sí. final no es lo mío y la gente nunca supo que esa canción era de Sandoval. Entonces, la canción es muy buena, yo respeto el trabajo del productor, del compositor, de Martina La Peligrosa con quien canté la canción, la canción se llama Sí. Cómo te quiero, y a la canción le fue bien, pero la gente no sabe que soy yo. Entonces, para nuevas generaciones es como, ¿quién canta la canción tal? Ya no hay ídolos, ya no te van marcando. Entonces, ¿a qué caigo yo? ¿Para qué quieres una manzana que sepa a piña si ya hay piñas? No te vuelvas, no, si ya sabes a manzana, a eso quédate. Entonces yo soy una persona que se dedica a las baladas, a los mid-tempos, y que a lo mejor mi público ya creció, ya tiene responsabilidades, ya tiene hijos, ya no va a ir a conciertos, ya no va a ser fan, ya no van a hacer colectas en la escuela para ir a recibirlos al aeropuerto. Lo entiendo, pero al menos lo que yo ya sembré, déjenme seguirles dando manzanas, Sí. no otra cosa. Entonces me estás diciendo que si dentro de 5 años hubiera otro género, ¿no? Que brotara y que subiera como espuma, porque muchos de estos géneros sí nacieron así y catapultaron a algunas personas, ¿no? Me Sí, estás claro. diciendo que tú optarías por decir gracias, pero no gracias, ¿no? Está Si el complicado, a menos de que vaya género me realmente llena, sí. contigo. Exacto, Si el ¿no? género me llena, Sí. claro que lo hago. Y a ver, no Sí. te lo voy a negar. Si a mí llegaran ahorita y me dijera Sí. la compañía de discos, vas a grabar una canción con el reggaetonero de moda, ¿ok? Sí. Y le va a ir bien a la canción. La canción va a ser tuya, compuesta con el reggaetonero para que tenga la mezcla de Sí. los dos. Sí. Y le vamos a inyectar tal, y el manager va a decir, vamos a hacer tal estrategia. Sería un Sí. idiota si no lo hago. Son Claro. aperturas. Somos productos antes que artistas. ¿Por qué? Porque artistas somos todos. ¿Me entiendes? Sí. A lo que yo voy es de que necesitamos también ser inteligentes a la forma de jugar nuestras cartas en este juego, porque es un juego, si lo quieres ver así. Sí, Entonces, claro que lo sí, haría. Yo veo a mis amigos, a Reik, se la están pasando espectacular. Y aunque no es con lo que empezaron, lo están haciendo muy bien y se los aplaudo, ¿sabes? O sea, a mí me hubiera encantado tener la oportunidad que tuvo Reik, por ejemplo. Pero no lo soy. Y si no lo voy a tener así, me veo mal intentándolo. Es lo que No, quiero te decir. entiendo perfecto. Además, digo, tú ya traes una carrera súper diferente y lo que es muy interesante es que has compuesto incluso temas que otros artistas han cantado. O sea, Alejandro Fernández, Jeans,
A ver, guíame, que no se me vaya nadie. He compuesto para pocos, para Jeans, Alejandro Fernández, Sí. Rebelde, para Nahí, o sea, le he compuesto más que nada a mis amigos porque no he querido Ya. dar canciones para alguien más, porque siempre cuando tengo una canción buena, la quiero. Y la quiero que sea para mí. Pero yo Sí. ya sé que yo ya estoy en un momento, vaya, los artistas pierden, tienen caducidad en popularidad. Sí. Como le quieran ver, nunca vas a ser la misma, el mismo artista siempre. Hay gente que sí lo va a lograr, no puedo generalizar, pero en su mayoría. Entonces te quedan los éxitos que cosechaste y después te toca seguir estando de gira y seguirle dando esos recuerdos que le gusta a la gente. Sí. Entonces ahora, por ejemplo, Alex Fernández, el hijo de Sí. Alejandro, me pidió una canción para su nuevo disco. Me la Ajá. pidió sobre encargo y me Sí. quité mis tabús de que no podía hacerlo y decidí hacerle una canción. Se la hice en 15 minutos, con una historia inventada No. en mi cabeza. Y la canción es un hit. Y ahora ya no se la quiero dar porque ya la quiero sacar yo, ¿sabes? Pero estoy rompiendo con mis tabús, ¿sabes? Oye, Cejas, no manches. O sea, ¿cuánta gente puede decir que compuso una canción en 15 minutos? O sea, De eso es algo ahora, que sí. realmente se trae. Zapatero dos zapatos. Sí. Sí, de hecho me encantaría irme un poquito más atrás en la cámara del tiempo, pero antes de hacerlo, nos están saludando desde Bilbao, Ciudad de México, Irapuato, de Yucatán, o sea que tenemos estados y ciudades. Sí. Buenos Aires, Bogotá. Y también nos dicen que la canción que más les gusta es A quien tú decidiste amar. Esa Y mira, canción es la está como súper canción. recurrente. Esa canción es como mi Sí. bandera. Así como cuando Sí. dices Maná rayando el sol. Ya sabes, como tal, tal, Sí, tal. sí, sí. Sandoval es a quien tú decidiste amar. Yo sé que esa canción es la que me ha dado de comer, la que me abrió las puertas, la que me ha Sí. llevado a tantos lugares. Es esa canción. Es una canción que es parte, es una extremidad de mi cuerpo. Sí. Quiero pedirte que nos vayamos un poco más atrás porque me llama mucho la atención que hayas compuesto tu primera canción. Corrígeme si tengo esto claro, si no lo tengo claro. En tu casa tocaba tu familia, creo que tu papá tocaba la guitarra o algo así, tú escuchabas la música, te llamaba la atención y con un teclado que estaba ahí compusiste tu primera canción para una noviecita, ¿cierto? Cuéntanos Tenía cómo una sucedió eso. vecina gringa. Me encantan las gringas. Y yo estaba enamorado, ella tenía 13 años, estaba de intercambio en Guadalajara, de hecho, y ella vivía en casa de un amigo. Entonces, Okay. me decía, oye, pues llegaron tal y pues las conocías de la cuadra. Y yo Sí, la sí, vi, se sí. llamaba Teresa y me encantaba, la veía y era como, wow. Y pues ya, no aguanté de amor y fui y le compuse una canción y se la fui a cantar a la casa. Yo tenía 6 años, era un bebé. ¿Y te acuerdas más o menos cómo era o cuáles eran las palabras clave para ti? No, era así como que Teresa, Teresa, tan, 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 tan. Una cosa así medio rara, pero lo chistoso Bello. es que cómo saber desde a esa edad que ya sabes que tienes el don y que lo puedes hacer, ¿sabes? O sea, está padre. Saber que desde entonces ya sabía a qué me quería dedicar. Totalmente. Ahora, tengo muchos amigos que son comediantes y uno de ellos, Mauricio Castillo, nunca voy a olvidar cuando me dijo, no hay cosa que me choque más que llegar a una fiesta y que luego, luego, a ver, ya llegó el Mauricio, échate un chiste, cuéntanos un chiste. ¿Te pasa algo parecido que cuando estás no en tu momento de proceso creativo, no en un concierto, no en un venue X y Y en este momento online, ¿no? O en persona cuando se podía y cuando se podrá, esperemos muy pronto, que de pronto, a ver, échate una, a ver, échate otra, a ver, componen, o sea, ¿eso te llega a cansar igual o es algo que disfrutas tanto que venga? No, lo odio, de hecho, lo Sí. aborrezco. Es muy difícil Sí. porque uno piensa que cuando eres músico y eres cantante, eres un artista de bohemia. Creen que tu mejor plan es, nos vamos a juntar hoy en la casa, tráete la guitarra. Creen que me Ajá, están haciendo ajá. como un paro. Y es como, yo soy músico para crear, soy productor, soy una Sí. persona que me gusta tocar para poder hacer las cosas y sacarlas adelante. No me gusta, no aprendí a tocar para aprenderme canciones de alguien más y llegar a una fiesta y ser el rey de la fiesta por cómo canto. Soy de esas personas que si voy a cantar, me encantaría, o sea, si estoy en una bohemia con 5 personas y te voy a cantar mis canciones. Soy de las personas que se enoja si no hay respeto de que, no, de que estés en el celular o estés hablando, platicando, o que Sí, yo sea como sí. música de fondo.
¿Sabes? O sea, yo siempre digo, yo canto, ¿quieren que cante? Feliz de la vida, yo canto. Yo saco mi guitarra, mi piano, los invito, lo que sea, pero cuando cante, necesito su atención. Es como una parte ególatra, pero pues también exige respeto. Si voy a compartir en un concierto, pues las bocinas están tan fuertes que pueden hacer lo que quieran, canten, brinquen, bailen, claro, lo que sea, pero estás como cantando una masa. Pero ya en cortito, pero aquí, sí. Odio la bohemia, odio. Haz de cuenta, si voy a un karaoke, no sé, quiero cantar una canción de Franco De Vita. No. Canta quien tú decidiste amar. Las canto diario, vengo a divertirme, no a trabajar. Yo cobro carísimo para cantar esa canción. No, y lo peor del caso es que la gente se enoja si no lo quieres hacer. O sea, se lo toman personal. A ver, sí. me platicaba Eugenio Derbez, que la gente en cuanto lo ve y lo saluda, están sonriendo, porque están esperando que van a ver al personaje que los va a hacer reír en el momento. Okay. Y no sé si te has dado cuenta, pero la mayoría de los comediantes son personas de una u otra manera demasiado sensibles, porque si para hacer reír hay que tener la sensibilidad para hacer reír. Y también es sensible de corazón y de como persona. Las personas que hacen reír no están haciendo chistes todo el día, no son cagados, o sea, son personas que traen un dolor que a lo mejor reflejan ese dolor en querer hacer reír a la gente y nosotros al lado de eso. Y si no son así, eso está bien, no tienen por qué contarte un chiste a cada persona que lo que te vea. Entonces, sí es cierto, difícil. Sí es cierto, tienes razón, y además que es como una falta de respeto, ¿no? O sea, la verdad es una falta de respeto, porque lo que tú haces viene de un talento natural, sin duda, y también de un esfuerzo muy grande, porque no naciste sabiendo tocar la variedad de instrumentos que tocas. Sí naciste con un don, pero también te has preparado de forma incansable, y eso siempre hay que tenerlo pues con todo el respeto del mundo, ¿no? Y la gente cree que tiene el derecho afuera de exigirte eso, que le cuentes un chiste, que le cantes, que hagas esto y que bla, bla, bla. Pero tú no los puedes insultar de vuelta, porque entonces eres un maldito, ¿sabes? Entonces, ¿qué hago yo ya? Ya me recluí. Ya no salgo. Es más, no tengo amigos. No tengo amigos. Exacto. No, ¿sabes qué? Mira, yo creo que finalmente la gente que te conoce, los que te conocemos, sabemos de qué madera estás hecho y te reconocemos siempre el talento y tu buena disposición y tu amabilidad. Y esa es otra historia. Oye, cuando estabas en este grupo, bien chavito, adolescente, en Guadalajara, que eran tres chavos y tres chavas, y era coreográfico y todo. Sí. ¿Cómo vivías ese tiempo tan diferente a lo que te gusta hacer ahora? Pues, en ese momento estaba de moda OV7 y CABA. Entonces, quería ser OV7 y CABA. Quería ser el líder de las fiestas, quería ser el conocido, el popular y todo eso. Y me junté con amigos, hicimos un grupo así. Pero funcionó tanto porque éramos como el grupo de la gente conocida de Guadalajara, que donde íbamos arrasábamos, entonces todo el mundo quería estar ahí y estuvo muy divertido. Ese grupo fue el que me hizo irme a Miami a vivir, a grabar un disco que nunca salió, pero fue lo que me hizo relacionarme con la gente de la industria, por la cual después firmé mis contratos. Ya. Oye, y siempre te hemos recordado, no como lo único que sabes hacer, obviamente, pero te hemos recordado cantando con alguna mujer cerca, ¿no? Ya sea Patty o Susi o Verónica. Exacto. ¿Qué tan difícil o qué tan grande ha sido el reto de pronto de desprenderte? O sea, desprenderte de un grupo o de un dueto y decir, voy como solista, ¿no? Muy difícil. A veces, mira, yo soy demasiado honesto y demasiado sincero en cómo digo las cosas y luego la gente cree que te estás tirando al piso para que te levanten. Mira, insisto, esto es una industria y es de conceptos. Tú eres un producto que si alguien le va a meter $1,000,000, tienes que asegurarles o hacerles ver que van a recuperar $1,000,000. Sí, ¿no? Sí. Yo siempre he sabido que tengo mi talento, sí, que hago canciones, sí, que canto bien, sí, pero no soy el mejor artista, para nada. ¿Qué necesitaba yo para entrar a esta industria? Un concepto. Me fijé que no había allá afuera, no había duetos vocales, hombre-mujer. Sí. Encontré la vacante. Y cuando llegué yo con mis canciones como solista, nadie me quiso. Cuando llego con dueto es cuando me firman, porque era un concepto. Ya. Entonces la gente siempre me quiso ver a mí como un dueto, nunca me quiso ver solo. Entonces lo que le vendes primero, a lo que sabes primero, es lo que la gente quiere tener. Después me ha costado, claro, después de Patty coloqué éxitos como aquí, entonces hiciste Mar con Susi, que no fue con Patty, y la gente lo recibió, pero la gente siempre se apega más por la parte femenina que por la masculina. La parte masculina, a menos de que te vendas como un sex appeal duro, ya es otra cosa. Pero yo no lo soy, entonces yo me vendo por canciones y por eso me ha costado un poco de trabajo
mi carrera como solista, porque la gente está acostumbrada a verme cantando con una mujer. Entonces, ¿qué decidí ahora? Ahora que ya estoy como artista independiente, que ya tengo la libertad de sacar lo que yo quiera, decidí que voy a sacar una canción cada mes o cada 2 meses, con una producción hecha desde mi casa. La gente no sabe si la canción de Quien Tú Hiciste Amar la grabé con el piano donde grabó John Lennon o la grabé con un teclado que compré ayer en la farmacia, ¿sabes? Claro, la gente quiere historias y quiere canciones. Entonces, esos pequeños detalles solamente los va a ver el 2% de la gente que sabe de la industria, o sea, de las máquinas en la música. La otra no. Entonces me voy a tener la libertad de que si hoy compongo una canción, mañana la puedo sacar. Voy a abrir una agencia de management, estoy descubriendo artistas a partir del concepto y la vacante. Porque mucha gente me dice, tengo una prima que canta increíble. Es que estamos en un momento donde lo que funciona es el acto del circo, no el talento, desgraciadamente. Entonces tengo que empezar a descubrir algo que sepa que es un producto que pueda meterse en la inversión, que se pueda vender y que se pueda recuperar. Y para eso, artistas que yo vaya descubriendo, los voy a poner a cantar conmigo una canción y voy a sacar la canción con X persona, aunque no sea conocida, porque voy a dar algo. Yo me vendo por aquí, no por aquí. Me encanta, porque aparte es lo que tenemos realmente en esencia, ¿no? Eso es lo más importante. Y aparte, nuestro público no es bobo, ¿no? Creo que a final de cuentas, si algo es plástico, si algo es falso, siempre sale la verdad a relucir. Entonces, sí, es mejor siempre dar todo con honestidad. Nos comentan por aquí, hablando de los duetos, que les encantaría que hicieras dueto algún día con Belinda. Así que ahí te lo dejan de tarea, que lo consideres. Bien. Belinda es muy amiga mía, tengo muchos años que no la veo. Te digo, cada quien va agarrando su camino. Claro. Al final de cuentas, cada quien tiene que esforzarse. Me encantaría volverla a ver, ¿sabes? Y he cantado con ella, claro. Cuando ella abrió sus cantabares, estuve con ella acompañándola cantando. Estuvimos de gira muchos años en la Rocola Coca-Cola juntos. ¡Ah, mira! Hemos compuesto canciones juntos. Nada más le perdí la pista. Me encantaría cantar con ella porque la verdad es una súper cantante. Llega a unos tonos impactantes. Sí. Ella, para que veas, sí es paquete completo, ¿eh? Porque también es hermosa, o sea, también tiene todo el look contemporáneo que a la gente le gusta. O sea, sí tiene estaría brutal. Es el paquete completo, sí. Sí, estaría brutal algún día escucharlos cantar juntos. Así como también sé que es muy amiga tuya, Camila Sodi. Sí. Platícanos cómo se dio este proyecto reciente en el que colaboraron. Pues bueno, así como Belinda, como tengo muchos amigos dentro de la industria que he dejado de ver y todo, y de repente también yo me aislé un poquito, quería como desintoxicarme un poquito de la industria, y salí, fui a una premiere y me encontré a Camila, y si Camila y yo, que éramos vecinos en México, como que siempre nos habíamos dicho, a ver, ¿cuándo grabamos una rola? La disquera no me iba a dejar, ella estaba en sus proyectos, y como ahora tengo esa libertad de hacer lo que yo quiera, le dije, estamos en un momento para hacerlo, salimos a divertirnos, vamos a divertirnos. Hicimos esta canción, la canción está preciosa, es una canción bien ya bonita. Ya la escuché, está bárbara. Sí, estoy súper contento de haber hecho una canción con ella, Bailar Tocando se llama la canción. Sí. Y ahí va la canción, no estamos haciendo promoción, estamos sacando canciones por divertirnos, estamos dejando a un lado el marketing para que ese marketing ya lo usen los que se lo merecen ahora, ¿sabes? Sí. Me estoy divirtiendo y me la estoy pasando muy bien. No, está increíble la canción y además es como una historia de amor a los instrumentos musicales, a la música, ¿cierto? Sí, a la música, sí. ¿Y cómo se dio eso? Cuando me hiciste la pregunta de que si yo estaba presionado a hacer reggaetón, pues sí, y cuando lo hice, sentí cuando llegué a mi estudio que vi mi guitarra, mi piano, mi bajo y todo, como que me veía como diciéndome, ¡ole, cabrón! ¿Sabes? O sea, ya te vas con el enemigo. Y yo como diciéndole, no hay enemigos, es una guerra que la gente inició, que está perdida, porque todos venimos a amarnos, pero no los voy a dejar. Yo crecí con ustedes, me muero con ustedes. Sí. No te estoy ignorando, estoy checando aquí los comentarios de la gente. ¿Qué nos dice la gente? Porque me encanta saber. Aguántame. Es que aquí también tenía yo, que les pregunté yo en días previos. La gente encantada con tus canciones, hicieron comentarios acerca de Loco Extraño, por ejemplo, Maldita Estupidez, Será, Te Voy a Extrañar, Tú, Una Confusión, wow, o sea, un montón de canciones que ubican perfectamente bien y sí tienen muchas ganas de volverte a escuchar con una voz femenina, o sea, creo que fue una constante de lo que más recibí en redes sociales, en comentarios.
siempre reconociendo y respetando tu trabajo, pero yo creo que también nos acostumbramos a ver algo, ¿no? Nos acostumbramos a ver algo y como que nos cuesta trabajo hacer ese switch. Y lo sé y lo acepto y no estoy peleado. Sí, o sea, me encantaría tener mi carrera como solista. Y luego también quieren comparar mi carrera con la de Patty. Y creo que no es sano tanto para la gente y los fans y para los periodistas. Si a Patty le va bien o le va mal, si a mí me va bien o me va mal, o si a ella le va mejor o a mí me va mejor, como quieran, se trata de música. A la gente se le olvida que esto es un negocio de canciones. No somos las Chivas y no somos el América. Claro, somos personas que crecimos en esta industria, que nos separamos por un error de ego, que no tuvimos asesoría psicológica para poder seguir juntos en este rollo, y que si a ella le está yendo bien, qué chingón. Si le va mal, aquí estoy a sus órdenes. La gente nos quiere peleados, la gente le gusta el drama, somos México, somos un país dramático, y nos quieren más la novela que lo que realmente es, hacemos canciones. Y bueno, yo sé, si a mí la gente me aprendió a amar de una u otra manera con Patty, qué padre. Y si me quieren con alguien más, también qué padre. Pero ya canté con Susi, canté con Vero. Sí. La gente no me va a olvidar con Patty. Y si la gente que me ha aceptado como solista, bienvenidos. Y si no te has dado la oportunidad tú de escucharme, de vivir la vida conmigo musicalmente como solista, vente. No te voy a dar drama telenovelero, te voy a dar canciones. Y si me quieres ver cantando con otra mujer, me vas a ver cantando con miles como canté con Camila ahorita esa canción y con varias con... Y si además, Lisa, si tú cantaras, te diría, vamos a cantar una canción mañana. Y la sacamos. Pero checaste, si tú cantaras, luego la agresión. Tú dijiste, yo no canto y fui disco de platino. Te estoy además, vacilando. Hay que hacer un remaster de TVO. Oye, estaría divertido. A ver, ahí te va. Vamos a ver si esto es posible, porque han estado viniendo muchas personas de nuestra generación pidiendo algo así. Entonces, yo luego te echo un telefonazo y vemos si logramos coordinar algo. Porque un arreglo de Mario Sandoval, o sea, un arreglo tuyo, así locochón y más contemporáneo de algún tema de TVO, creo que sería súper divertido. Ya lo vamos a hablar más adelante. La gente lo recordaría y se vale todo ahorita. Sí, se vale todo. ¿Cómo te ha ido a ti a nivel personal en este tiempo de estar en casa, ¿no? De este tiempo de no poder ir a una radiodifusora, de no poder estar en una gira, de no poder salir, no poder tener gente en casa para componer en conjunto. ¿Cómo te ha ido a ti? ¿Qué has sentido como lo más lindo y lo más complejo de este tiempo? Lo he platicado con muchos compañeros artistas y sentimos que nos vino también a dar mucha paz. Porque si te pones a pensar en los últimos 17 años de vida, de carrera, no han pasado 2 semanas que no estés arriba de un avión, imagínate. Que no estés en un hotel, que no estés tiempo en casa, que no estés compartiendo, de estar en pants, si quieres, ¿sabes? Sí. De estar echando la hueva un rato. Y yo he gozado estos meses de maravilla. Estoy gozando mi casa, estoy gozando mi inspiración, estoy leyendo, estoy viendo series, estoy haciendo lo mismo que todo el mundo hace y me la estoy pasando bien. Que si extraño los conciertos, sí los extraño. Si es extraño estar de promoción de gira, sí extraño. Pero también yo necesitaba un detox de todo eso. Y estoy feliz. Estoy feliz. Qué padre. ¿Estás componiendo? Sí, claro. Mucho. Qué fregón. Siempre, ¿no? Siempre. Sí. Oye, bueno, cuando hay inspiración. Sí, estoy de acuerdo. Digo, seguramente así es. Pero te viene de pronto la inspiración... En momentos que hasta uno dice, ¿cómo es posible? O sea, preparando los hotcakes en la mañana. O sea, ¿viene en cualquier momento la inspiración? Dormido. Sueñas dormido. Una canción, eso es lo más raro. Y te despiertas a ejecutar los segundos que tienes guardados del sueño que tuviste. Y eso es maravilloso. Wow. Lo que también hay que entender es que no puedes forzar la inspiración. O sea, no porque te despiertes y sientas que la gente te está trabajando. Vamos, digamos que no hay problema de contingencia. Y que puedes salir a la calle y la gente está trabajando. Y no tienes giras. Entonces te despiertas y dices, ¿qué voy a hacer hoy? Pues me voy a meter a hacer una canción. No se puede forzar la inspiración. No se puede forzar a hacer la música porque no va a salir nada bueno. Decía Timbaland en su masterclass que la tomé, que decía, si quieres jugar a Xbox, vete a jugar a Xbox. Si quieres ver una serie, vete a ver una serie. Pero no forces a estar en el estudio si no tienes nada que compartir en ese momento. Sí. Y así pero yo soy que, claro, claro. Ahora, platícanos ya para despedirnos, porque ha sido una maravilla conversar contigo hoy y este reencuentro cejas me ha dado muchísimo gusto. Platícanos de tu concierto virtual. ¿Qué onda? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Pues es una sorpresa el 16. Síganme en mis redes. Está bien fácil encontrarme. Ahí les voy diciendo cómo va a estar. Pues me sumo a la gente que quiera tener un show de nosotros
en línea. Quiero que la gente sepa que lo que estoy haciendo en los conciertos, que también recordamos a Lu, que también canto canciones de Lu. No es un concierto de Lu, es un concierto de Sandoval, donde recordamos canciones que son mías y que han marcado. No le puedes dar a la gente que va a verte que espere las canciones que tú también hiciste famosas en otra agrupación. Ese vale. La música es para compartir, no para competir. Y lo más padre es que me va a acompañar Susi, la segunda cantante con la que estuve. ¡Qué bien! Entonces, sí, sí. Creo que a la gente va a estar muy emocionada de vernos a Susi y a mí otra vez cantando juntos. ¿Cómo va a ser? Pues desgraciadamente no podemos montar a toda la banda como nos gustaría hacerlo. Claro. O hacerlo con pura guitarra. Yo lo que decidí que lo podemos hacer, claro, sentarme con un puro piano, con la pura guitarra y dar el concierto, pero yo preferí hacerlo así, con pistas, con mi guitarra encima y las dos voces conectadas, con audífonos conectado vía el estudio de grabación a las cámaras para que suene impecable. Me encantaría que fuera con la batería, con los músicos, con vestuario, claro, con todo el show, pero quiero que sea algo íntimo desde mi casa, con Susi, guardando nuestra distancia y a final de cuentas dándoles el sonido que ustedes esperan. Pues me parece una forma perfecta de cerrar esta charla y estaremos todos pendientes de ese concierto. Me voy a apuntar sin duda. Y pues ya tenemos tú y yo un compromiso de ver qué loqueras hacemos juntos. Y cuenta gracias. Conmigo. Nuevamente, en serio, Mario, gracias por venir a conversar en Living Room Sessions. Me encantó esta oportunidad. Seguramente toda la gente que te admira y que te sigue está igual de feliz que yo o más. Gracias. Y en serio, muchísimas gracias de todo corazón. Deseo que estés volver, muy bien. Nos vamos a volver a ver pronto porque llevo posponiendo la salida de un libro que sé que a tu público le va a gustar mucho. Es un libro del matrimonio. Es un libro dirigido a niñas de 15 a 25 años que para que revelando los secretos del matrimonio, donde voy a empoderar a las mujeres a que saquen su lado que no sabían que podían. Es un libro que se llama No te cases con la piel. Entonces, cuando esté, te lo voy a hacer saber. ¡Guau! Eso es algo que no sabía. Y esa es una, ¡qué fregón! Y esa va a ser una plática completamente de la misma duración larga hablando del libro, que sé que mi misión con este libro no es hacer negocio. Mi negocio es la música. Sí. O sea, con este libro es darle a entender a toda la gente esta idea de lo que piensan que es el matrimonio y no es, pero lo dejamos para ese momento. ¡Guau! Me encanta que nos dejes con los puntos suspensivos y me interesa muchísimo saber más cuando ya esté. Ya sabes dónde encontrarme, así que ya lo de sé. Que lo hablamos, lo hablamos. Te agradezco nuevamente, te mando un beso tronado, te mando muchos besos abrazo. A ti y a todos los que se conectaron. Gracias, estén pendientes, que música hay para aventar para arriba. Claro que sí. Gracias, Sandoval. Gracias, y gracias a ustedes, amigas, amigos, por conectarse a una edición más de Living Room Session.